Mateo capítulo 25. ¿Todo lo tiene? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Dicen así la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La insensata, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite. Diga conmigo, no tomaron consigo aceite. No tomaron consigo aceite. Mas la prudente tomaron aceite en su vasija juntamente con su lámpara. Repita conmigo, juntamente con su lámpara. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron a arreglar su lámpara, y las insensatas dijeron a la prudente: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas la prudente respondiendo, diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, y más bien a lo que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Ay, 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 ay. La iglesia me acompaña a darle gracias al Todopoderoso. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra, Señor, en esta hora, en este momento. Padre, te adoramos, te bendecimos, Rey de gloria, aleluya. Padre, gracias por tu palabra, porque ellas son fieles, ellas son verdaderas. Padre, ellas son la luz de nuestra vida, Padre. Yo no te pido que la bendiga, porque ellas son benditas, pero yo te pido de una manera especial, Dios mío, que ella bendiga la vida, Dios mío, Señor, de cada persona que va a escuchar palabra tuya en esta noche. Señor, rompe toda cadena, Dios mío, que mientras yo predique, el Espíritu Santo de Dios ministre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, convence de pecado, de verdad, de justicia y de juicio. Rompe la cadena, Dios mío, establece tu orden, Dios mío, sobre esta casa, sobre cada uno de nosotros. Oh, Dios mío, mira que tus palabras son nuevas cada día. Ellas son fieles, ellas son verdaderas, Padre. Ellas son las que nos corrigen y nos ministran. Padre, cancelamos todo poder diabólico que quiera impedir, Dios mío, que tu palabra se predique, Dios mío, en esta hermosa noche. En el nombre de Jesús, sujetamos toda fuerza diabólica y la llevamos cautiva a los pies de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, ministra tú en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Oye, Señor, yo quiero ministrar bajo el tema: mujeres. ¿No se sabe el tema? Gloria al Señor, pero yo quiero ministrar bajo el tema: mujeres que caminan bajo la presencia del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Y yo entiendo que cuando la mujer camina delante de la presencia del Señor, es una mujer que es prudente, gloria al Señor. Es una mujer que está pendiente, gloria a Jesús, a la palabra del Señor. Una mujer que está pendiente a obedecer los preceptos bíblicos del Dios Todopoderoso. A su nombre sea la gloria. La Biblia relata de muchas mujeres, gloria al Señor, que el Señor bíblicamente usó, gloria a Jesús. Ahí está Esther, gloria al Señor, una mujer que se propuso ver al Rey, gloria a Jesús. Ella dijo una palabra que trastornó el reino, gloria a Jesús, del infierno, gloria a Jesús. Ella dijo: si perezca, que perezca, pero yo voy a ir al Rey. Y el Señor verdaderamente está buscando mujeres en estos tiempos con un espíritu violento. Mujeres que se atrevan a más, gloria al Señor. Mujeres que no retrocedan. Mujeres que le crean al Señor. Mujeres que tengan un espíritu violento como Débora. Gloria a Jesús, que la Biblia relata que era una mujer profetisa. Una mujer con un liderazgo, gloria al Señor. Una mujer que marcó un antes y un después en la historia bíblica. Y a su nombre. Gloria. Y al nombre de Cristo. Gloria. Pero la palabra exacta que yo vine a decirle en esta noche es que Cristo viene. Amén.
la tenemos. En una ocasión la palabra relata que cuando Jesús se encontraba en el monte de los olivos, gloria al Señor, él hablaba con los discípulos, gloria a Jesús, y la Biblia relata que ellos le preguntaban: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida. Gloria a Jesús. Lo primero fue que el Señor le dijo: mira, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán. Gloria al Señor. Y me llama mucho la atención este verso bíblico que yo leí, gloria a Jesús, porque hace un tiempo para acá yo puedo ver cómo el enemigo ha engañado a muchas personas. Y le estoy hablando dentro de la iglesia, porque los impíos se pueden justificar, pero nosotros que tenemos la verdad, nosotros no podemos justificarlo, porque se nos hace muy bonito cuando nosotros hablamos de la fe de Abraham, pero cuando llega el problema, cuando llega el viento y empieza a golpear la barca, gloria al Señor, entonces como que nosotros retrocedemos. Y me llama la atención que había una persona, gloria a Jesús, bíblicamente, que se formó un edicto para ellos, porque había, gloria al Señor, una imagen que se quería que se adorara, gloria a Jesús, vive Cristo para siempre. Yo vine a hablarle a alguien aquí para que usted aumente su fe y para que usted se active, gloria al Señor. Si usted no le creía al Señor, ustedes a partir de ahora empiecen a creer. Escucho muchas personas y escuchaba anteriormente, y ellos decían: porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pues gloria a Jesús. Pero ¿qué pasa? Que cuando se metió la pandemia, gloria al Señor, yo no sé qué fue lo que pasó con la iglesia. Porque si el Salmo 91 me dice a mí que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, quiero, gloria al Señor, quiero decir que esta sombra, gloria a Jesús, nos va a cubrir a nosotros de toda plaga venidera. Y a su nombre. Y ustedes saben que la gente de por sí tiene el Salmo 91, principalmente los impíos, abiertos, gloria al Señor, porque ellos piensan que teniendo la Biblia abierta, gloria a Jesús, esto va como a funcionar. Pero lo que funciona aquí es que yo la lea, la escudriñe y la viva. Y a su nombre, gloria. Y al nombre de Cristo, gloria. Se firmó el edicto, gloria a Jesús. Y lo que querían hacerle el daño, gloria al Señor, a Daniel, la Biblia relata, gloria a Jesús, que este hombre se mantuvo fiel a su Dios y se mantuvo confiando en la persona que él hubiese creído, gloria a Jesús. Y si usted se va a la palabra y hace una meditación en lo que está aconteciendo, y usted dice: ¿por qué mi fe ha menguado? ¿Por qué han venido tantas cosas? ¿Por qué han venido tantas plagas? ¿Por qué el presidente ha tirado tanto edicto? ¿Y por qué yo he tenido que aceptar eso? A su nombre sea la gloria. ¿Por qué he tenido que aceptar, gloria al Señor? Ustedes no ven como ustedes están muy tranquilitos con una mascarilla ahí. Y yo respeto que todo el mundo se ponga su mascarilla. Hay cosas que yo las respeto, pero no las comparto. ¿Ustedes saben por qué no las comparto? Porque nosotros estamos viviendo una agenda diabólica. Y si usted no abre los ojos, el diablo se lo va a llevar. A su nombre sea la gloria. Entonces yo tengo que darle la palabra a usted como el Señor me la da. Yo no le puedo pasar paño tibio, porque Satanás no está relajando con nadie. La Biblia dice que él vino a matar, a robar, a destruir, y vino de vivir tampoco.
campanilla por esta. Y yo entiendo porque usted dirá, hay que respetar las leyes terrenales. Yo las respeto. Pero con cuidado. ¿Ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben por qué? Porque siempre y cuando no choque con la ley de mi Dios, no vamos a tener problemas. Inmediatamente choque con la ley de mi Dios, vamos a tener problemas. Inmediatamente, porque Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí, y el que no recoge conmigo, de para atrás. Ustedes sabían que el dióxido de carbono que nosotros tenemos que botar para afuera, cuando usted tiene una mascarilla, usted sabe lo que usted hace, todo eso. Usted lo inhala para adentro. Usted lo inhala para adentro. Y la persona que estaba pronosticada para durar por lo menos 10 días vivo, ahora con la mascarilla van a durar 5. Y con la inyección dice, quítate. Porque es una agenda diabólica. Y lo hicieron para reducir la población humana. Porque el anticristo necesita un número establecido para venir a gobernar aquí en la tierra. Y como muchos cristianos lamentablemente no quieren creer en lo que está pasando, el Espíritu Santo me dijo, predica. Que el que no quiera creer por la palabra va a tener que creer por los hechos. Y como a la gente lamentablemente no quiere creer por la palabra, entonces van a creer por las muertes. Ustedes no están mirando toda la muerte. Y aún así, la gente se está muriendo y la gente sigue inquietándose. Yo me indigno cuando yo me encuentro con personas que me dicen, yo me puse a las 3. Digo yo, ajá, pues gloria a Dios, sigue te la poniendo entonces. Y a su nombre. Y al nombre de Cristo. Entonces, ¿por qué me llama la atención la palabra de Dios y la fe de lo que nosotros tanto proclamamos que tenemos fe, que le creemos a Dios? Y temblamos ante un pronóstico, gloria a Jesús. Todo lo que esté en la Biblia, gloria al Señor, se está cumpliendo. Porque Isaías profetizó sobre esto que iba a venir. O sea, esto no es nada nuevo. Son cosas que tienen que acontecer. Pero esto es para que nosotros estemos alerta. No para que nosotros tengamos miedo. Porque la Biblia dice que Él nos dio autoridad, poder y dominio propio. Dice la palabra del Señor que Él no nos puso a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder, autoridad y dominio propio. Entonces hay tantas mujeres que la Biblia menciona, gloria al Señor, en la palabra del Señor. Hay 5 mujeres que me llaman a la atención, que fueron las 5 vírgenes prudentes. Gloria a Jesús. La Biblia relata y esto se asemeja a la iglesia, gloria al Señor. 5 prudentes y 5 insensatas. Y estas se encuentran dentro de la iglesia de Jesucristo, gloria al Señor. Las 5 prudentes, si ustedes se van a lo que ellas vivían, era una mujer que estaban siempre velando, siempre estaban orando, gloria al Señor. Cuando Jesús estaba con los discípulos, la Biblia dice que él se encontraba en amargura y le dijo en una ocasión, le digo, espérenme aquí, gloria al Señor, que yo voy allá adentro a hablar con mi Padre. La Biblia relata que cuando él salió, gloria a Jesús, lo encontró durmiendo todito y le dijo, no he podido velar ni siquiera tan solamente una sola hora conmigo. Gloria a Dios. Y la iglesia está mirando lo que está pasando y ni siquiera una hora le quiere dar al Señor. Gloria a Dios. Usted sabe la lucha que nos da nosotros como pastores para que los miembros vengan ahora a las 3 de la tarde. O para hacer una lámpara, gloria al Señor. La iglesia tiene que estar 24/7 orando con lo que está pasando. Está a punto de ser derramada. Gloria al Señor, aquí en República Dominicana, un derramamiento de sangre. Y ustedes saben porque hay muchas personas dentro del pueblo de Dios que el Señor le ha mostrado lo que va a pasar. Pero el Señor muestra la cosa para que nosotros estemos orando, estemos velando. Y no para que nosotros estemos con miedo, sino para que nosotros estemos velando en todo tiempo, con todo rollo, con toda súplica. No es para que cuando el enemigo se tire lo encuentre desapercibido. Lo que está pasando, hermano, es para que nosotros estemos buscando a Dios día y noche. Es para que nosotros estemos buscando y leyendo las Santas Escrituras. Porque dice su palabra
quién está la vida eterna. Por torpe que usted sea, por torpe que yo sea, por torpe que seamos, no nos íbamos a extraviar, no nos vamos a extraviar. Porque hay un consolador que el Señor nos dejó, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y esto tan profundo, amado. El Espíritu Santo de Dios es tan profundo que usted no sabe leer y el Espíritu Santo le da la palabra. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos saben esto, cuántos saben esto. ¿Me pueden ayudar con el fondo? ¿Me pueden subir un poquito más? Gloria a Jesús. Entonces, la iglesia está llamada a orar, está llamada a velar, está llamada a buscar a Dios. Las vírgenes, las insensatas, porque ustedes piensan que ellas se perdieron. Yo quiero que ustedes rápidamente analicen por qué. ¿Por qué se perdieron las vírgenes insensatas? Porque no eran iguales todas. No era el mismo grupo cristiano. ¿Y por qué se quedó este grupo? Si era la misma palabra. Y si el Señor dice en su palabra que en él no hay sombra de variación. ¿Por qué? Gloria a Dios. Yo hace un tiempo estuve escudriñando esta profundidad. Y yo dije, wow. Amada, pero la Virgen es prudente. ¿Usted sabe por qué se perdieron? Porque ellas sabían la verdad. Que ellas esperaron el último momento para ellas prepararse. Y yo dije, Dios mío, pero verdaderamente, el último momento para ellas echarle aceite a su lámpara. Teniendo la palabra día tras día, el Señor hablándole. Y así hay mucha gente dentro del pueblo que el Señor le habla hoy, le habla mañana, le habla pasado, le habla traspasado, el año entrante, el que viene, el que se fue, el que se va, y le habla todos los días, y la persona en la misma posición. Y cuando suene la trompeta, será el llanto. Amado, hay que hacer un análisis, porque nosotros tenemos muchos años dentro del Evangelio de Jesucristo, y da pena que nosotras no perdamos teniendo la palabra. ¡Gloria! El Señor hablando con nosotros día tras día, el Señor corrigiéndonos nosotros día tras día. Si hay algo fiel y verdadero, este es el manual que nosotros aquí, la palabra. La palabra de Dios, ella nos dice cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que andar, cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que dirigirnos, gloria a Jesús. Día tras día el Señor nos habla a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Y al nombre de Cristo. Gloria. Yo veo a los hermanos como muy calladitos aquí. Yo sé que cuando usted se le está predicando, gloria al Señor, mensaje así, la gente como que se extraña, porque la gente lo que le gusta es que le hablen en lengua, gloria al Señor. Y mucha lengua, muchas veces que ellos no conocen, gloria al Señor. Y ellos ni siquiera se dan cuenta de lo que está hablando. Pero cuando alguien se para a dar una palabra y le dice, mira, así dice el Señor, Cristo viene, arrepientes, ellos como que se quedan como ser. Pero el Señor quiere que usted rompa la silla también con este mensaje. Y que usted danza y se prende y habla lengua, que hable lengua también. Su nombre sea la gloria. Amén. En una ocasión dice la Biblia que el Señor se le revela a Isaías. Y le dice, Isaías, háblame al príncipe de Sodoma, para que el príncipe de Sodoma le hable al pueblo de Gomorra. Y empieza a decirle, dile que no quiero carnero. Dile que no quiero macho cabrio. Dile que no quiero sacrificio, que lo que quiero, gloria al Señor, es obediencia. Empieza a detallarle todo lo que él quería. Porque el pueblo de Sodoma era un pueblo que estaba contaminado.
le llama al pueblo de Gomorra un arrepentimiento, porque el Señor iba a traer destrucción repentina. Y como el Señor iba a traer destrucción repentina, y él dice, yo no quiero la muerte de los impíos, sino que todo proceda a qué, al arrepentimiento. Y dice que no acontecerá nada sin que el Señor se lo revele a su siervo, los profetas. Gloria a Dios. Es para que cuando aconteciera, no dijeran, Jehová no me dijo, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Y por eso es que el Señor le está trayendo esta palabra, gloria a Jesús. El Señor está llamando a su iglesia a un arrepentimiento verdadero. El Señor le dice que esta noche no quiero sacrificio. El Espíritu Santo me dijo en el altar, no me cambie el mensaje. No quiero sacrificio, lo que quiero es obediencia. Amén, gloria a Dios. Obediencia. Obediencia es lo que quiero, iglesia. No quiero sacrificio. Hastiado estoy, dice el Señor, porque muchas veces nosotros hacemos tanto sacrificio y hacemos muchas cositas bonitas y muchas reuniones lindas, gloria al Señor. Por eso es que el Señor menciona tanto en la Biblia el corazón, gloria a Jesús, y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando nosotros queremos hacerle una apariencia al Señor, escuchen esto. Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice, la obra de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estas se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Gloria al Señor. Pero detalla cuáles son las obras de la carne. Gloria al Señor. Amén. Que son celos, pleitos, contiendas, chisme, enemistad. Y empieza a detallar. Y empieza a detallar los frutos del Espíritu. Pero dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino del Señor. Y manifiestas son las obras de la carne. A veces hacemos una actividad, gloria al Señor, y hacemos tantas cosas. Vive Cristo para siempre. Amén, gloria a Dios. Y cuando hacemos la actividad, la hermanita está mirando de aquí y empieza a decir, pero yo no sé de lo que ella se piensa. Yo no sé de lo que ella se cree. Aleluya. Yo no conozco a nadie aquí. Yo estoy predicando lo que el Espíritu Santo me está diciendo que predica. Yo soy amistad de Yudelke, pero yo no hablo con ella absolutamente nada más que Dios te bendiga por el teléfono. Y lo conocimos, ella predicando. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama el hospital? Neyhalo. En el Moscoso Cuello. Gloria a Jesús. Amado, hay que tener cuidado, porque los celos es algo fuerte que está operando dentro del pueblo de Dios. Y esto es como una carcoma. Esto es como que te va como carcomiendo, como el corazón. Y la envidia, gloria a Jesús. Y a veces usted piensa como que eso no es nada, como que yo estoy bien así. Y yo quiero que ustedes entiendan que las vírgenes insensatas se perdieron por esto. Porque ya tenían conocimiento de lo que hablaba la palabra, pero ellos nunca la pusieron en práctica. Porque si ellas lo hubiesen puesto en práctica, la Biblia dice que ellas tenían la lámpara, pero ellas no tenían aceite. ¿Y qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es que te va a entregar a ti y me va a entregar a mí. Amén. El
el templo sucio. A veces pensamos que el Señor está con nosotros. Yo soy cristiana y yo le sirvo a Dios y yo estoy con el Señor, pero el Señor no está contigo. Gloria a Dios. El Señor es muy fino. Aleluya. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Hay que pararse, como dijo Jeremías, paramos en los caminos, gloria al Señor. Vamos a parar en los caminos. A ver cómo nosotros estamos caminando. A ver qué estamos haciendo con la palabra del Señor. A ver si la estamos poniendo en práctica. Si la estamos poniendo por obra. Nosotros tenemos que estar pendientes a ver qué es lo que nuestro amado quiere, gloria a Jesús. Y yo creo que ya nosotros tenemos, gloria al Señor, y sabemos lo que nuestro Señor quiere. Él dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Amén. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Amén. Mas el que no creyere será condenado. Amén, gloria a Dios. El Señor te está mandando a que dé por gracia lo que por gracia tú recibiste. Amén. Que fue lo que tú recibiste, que cuando tú estabas encadenado, cuando nadie, gloria a Jesús, te quería, el Señor te amó y te recogió. Entonces el Señor quiere que tú vayas con esa palabra y le predique a esa persona que está allá afuera, que el enemigo se la está llevando. Mira, Cristo cambia, Cristo liberta. En Cristo hay salvación y vida eterna. El Señor quiere que tú abraces a esa gente que está en la calle de hondo. El Señor quiere que tú vayas a buscar a esa prostituta, gloria al Señor. Ustedes saben la gente que hay en la calle, las mujeres que se están prostituyendo, gloria al Señor. Toda la mujer que se prostituye no es porque quiere, mi hermano. Toda la persona que roba no es porque quiere. Todo el que usa droga no es porque quiere. El que viola no es porque quiere. Que hay un espíritu superior que lo domina, gloria al Señor. Pero usted tiene una verdad. Usted tiene un respaldo, la cual el Señor cuando se fue dijo, me voy, pero no lo voy a dejar solo, le voy a dejar con ustedes al Consolador. Se le da un aplauso a Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Hermano, Cristo viene. Amén. Iglesia, Cristo viene. Amén. De venir aquí al altar, póngase de acuerdo con su pastor, con la pastora, una pastora la de aquí, con la pastora, obedezcan a su pastor. Ustedes saben por qué, porque el pastor sufre mucho. Sobre el pastor reposa una responsabilidad muy grande. Yo no lo sabía hasta que no me tocó ponerme el zapato del pastor. Porque hay muchas personas, gloria al Señor, que cuando están aquí sentados empiezan a decir, porque el pastor esto, y el pastor aquello, y el pastor esto, y el pastor aquello, gloria al Señor, pero te va a tocar a ti también. Gloria a Dios. Y te vas a dar cuenta, gloria al Señor, y te vas a arrepentir. Y tú verás lo que se sufre, porque no se sufre. Yo en una ocasión, en estos días, no muy lejano, yo lloraba en mi casa. Y yo le decía, gracias Señor. Y yo le decía, gracias Jesús. Porque hoy puedo entender un poquitito, un chinchín de lo que tú pasaste. Un chinchín. Una cosita así nada más. Porque puedo sentir el peso de la cruz. Y yo le decía, Jesús, me duele. Me duele mi carne, me duele el alma, el pellejo me duele, porque esto duele, mi hermano. Esto me está dirigiendo una grey, esto duele. Personas que son obedientes, pero hay personas que son rebeldes. Personas que se someten, pero hay otras que no se someten. Personas que tú le dices, camina a la derecha y no caminan a la izquierda. Oh, gloria al Señor, porque ellos piensan que son ellos los pastores.
Pero la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Dios. Con la misma vara que tú midas, con esa misma te van a medir a ti. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sé que este mensaje no le saca mucho gloria a Dios, Raquel. Gloria a Dios. Yo tengo un compromiso con mi Padre. Gloria a Dios. Miquel dijo, ¿con qué me presentaré delante del Dios viviente? ¿Y con qué adoraré? Fue una preocupación que tenía Miquel. ¿Con qué yo voy a adorar? ¿Lo voy a adorar con un macho cabrio? ¿O con una oveja que yo sacrifique? ¿O daré mi progenitura por mi rebelión? ¿Con eso me voy a presentar? Gloria a Dios. ¿Ustedes creen que cuando yo me presente en aquel día, que el Señor me diga a la pastora Katy, Señor, mi progenitura, mi primogenitura por mi rebelión? ¿No va a ser? Por eso, ¿con qué me presenta aquí? Es para que usted se preocupe. Esta palabra es para que usted se preocupe. Y usted, a partir de ahora, empiece a analizarse cómo que está su vida. Y usted entienda que nosotros tenemos que guardarlo irreprensible para la venida de Cristo. Gloria a Dios. La Biblia dice que sin santidad y amor nadie verá al Señor. Hey, y la santidad es un complemento. La santidad es un complemento por dentro y por fuera. Yo le digo a la gente, ustedes me ven con esta vestimenta así, pero no es que yo estoy improvisando, es que el mismo Dios se me reveló. Y yo he visto por el cuello, porque el mismo Dios se me reveló y me dijo cómo yo tenía que vestir. Pero también las Santas Escrituras me dicen a mí cómo yo tengo que vestir. Su nombre sea la gloria. Porque muchas veces queremos buscar mucha justificación para hacer las cosas cuando tenemos la palabra. Y queremos buscarle tanto pero al Señor y tanta cosa. Y queremos que el mismo Dios se nos revele, que Él baje del cielo a decirnos, quítate esto y ponte aquello. El Señor es muy claro en sus palabras. Y el Espíritu Santo es algo muy fino y muy delicado. Y Él dijo en su palabra, gloria al Señor, que Él no mora en templo sucio. Gloria. ¿Con qué me presentaré delante del Dios viviente? ¿Y con qué adoraré? ¿Sacrificaré algo delante de Dios en aquel día? Señor, vamos a negociar, yo tengo 5 millones. Yo te lo voy a entregar por mis pecados, porque violé los preceptos bíblicos en la tierra. Recibe eso. Perezca tú y tu dinero, gloria al Señor, como dijo el profeta. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces, el aceite que ustedes tienen como mujeres prudentes, ustedes tienen que reservarlo, pero tienen que seguir acumulando aceite. Y el aceite, ¿cómo se obtiene? A través de obediencia, a través de búsqueda, a través de mucha oración, a través de que ustedes se mantengan pegados de Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros el pámpano. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nosotros no podemos hacer nada. Gloria a Dios. Usted no ve cómo se mató ese hombre, Reinaldo Paredes. Un hombre que terrenalmente lo tenía todo. Un hombre que era lindo porque la verdad había que decirla. Usted veía ese hombre por televisor, pero cuando usted lo veía, ese hombre era lindo. Su nombre sea la gloria. Ese hombre tenía una esposa linda. Tenía sus hijos que eran lindos todos. Tenía bien, era un hombre empresario, gloria al Señor. Bíblicamente, terrenalmente, como Salomón lo tenía todo, gloria al Señor. Pero ¿de qué le vale al hombre ganar todo lo bienes del mundo? Y al final perder su alma. Gloria a Dios. Y a veces usted ve gente dentro de la iglesia con conocimiento y se afana tanto.
y quieras una casa y voy para alquilar y tres y cuatro y para qué. Gloria al Señor. Gloria. Pídele al Señor que tú construyas una y que te sustente con tu comida y ya. ¿Para qué tanta avaricia? Gloria al Señor. Si el Señor no recibe eso. Gloria a Dios. Si el avaricioso no va a entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios. Y queremos tanto poner en lugar de Dios, gloria al Señor, otra cosa. Gloria a Dios. Y nos queremos justificar tanto delante de Dios. Y queremos buscar tanta excusa para hacer lo que el Señor nos manda. Y venimos delante de Dios a traerle lo último. Caín y Abel. ¿Cuál fue la oferta que le agradó al Señor? Ay, a ver. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ustedes han escudriñado esto. ¿Por qué le agradó la de Abel? ¿Por qué? La clasificó. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo mejor. ¿Por qué? Lo primero, ¿verdad? ¡Wow, Dios mío! Porque Abel le dio de lo primero. De lo primero le dio. ¿Usted le está dando lo primero a Dios? ¿Usted le está dando la primera zona al Señor? ¿Le está dando lo primero a Dios? Cuando llega una persona a su casa, le dice, mi hermana, ven, vamos a hablar algo. A la misma hora del culto. Ah, sí, vamos a sentar. Que yo me voy más ahorita. Y llegamos tardísimo al culto. ¿Usted le está dando lo primero a Dios? Y cuando recibimos algo, vamos a tener que ofrendar y echamos 10 pesos. Gloria a Dios. Y cuando se hace una reunión, pasó una torta. Agarramos y compramos 10 pesos de cebolla y un botecito de aceite de los chiquitos. Aleluya. Porque usted piensa que usted le está dando eso al Señor. Y el Señor lo está mirando con agrado. El Señor conoce la intención del corazón. Y el Señor quiere que las cosas que nosotros hacemos y hagamos, las hagamos como que fuese para nosotros mismos. Todo lo que usted quiera, todo el bien que usted desee para usted, usted tiene que anhelarlo para su hermano. Gloria a Dios. Porque así como usted haga con su prójimo, así mismo usted va a recibir. Y aún mayor, porque Jesús dijo, por cuanto lo hiciste con esto, con estos pequeñitos lo está haciendo conmigo. El pueblo de Israel, cuando tenía necesidad, ellos mismos se reunían y se suplían, gloria al Señor. Ahora da tanta brega, gloria al Señor, nosotros entre nosotros mismos, hacer algo, gloria a Jesús, y suplirle a nuestro hermano. Gloria a Dios. Todos estos puntos que yo le estoy mencionando es para que usted lo vaya anotando. Yo no sé si usted vino con una agenda, pero es para que la anote en la tabla de su corazón. Gloria. Para que la empiece a poner en práctica a partir de ahora. Y para que lo haga, gloria al Señor, porque le va a servir. Porque usted tiene que entender que lo que usted siembra aquí en la tierra, eso mismo usted va a cosechar. Gloria a Dios. Su vecino tiene que ver el testimonio que usted da. Usted tiene que dar testimonio cuando usted vive. Porque nosotros somos la luz del mundo. Amén. Gloria a Dios. Y la Biblia relata que la oscuridad, la tiniebla, no tiene ninguna comunión con la luz. Entonces, si el Señor te puso como luz en ese lugar, es para que tú alumbres. Y ellos vengan a los pies de Cristo a través de ti. Iglesia, Cristo viene. Amén. Iglesia, Cristo viene. Amén. Las vírgenes prudentes se salvaron porque ellas se mantuvieron velando. Ellas se mantenían escuchando la voz de su amado. Porque cuando ella escuchó el clamor, allá viene, era porque ella estaba pendiente. ¿Usted se cree que una persona que esté descuidada va a mirar
diferente. Gloria a Dios. El libro de los cantares. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Amén. Aunque tú duermas, iglesia, tu corazón tiene que velar. Amén. Tiene que estar presto para cuando el Espíritu Santo te levante a las 3 de la mañana y te diga, párate a interceder por tu hijo, que hay peligro. Párate a orar por tu pastora, que hay peligro. Párate a orar por el vecino, que hay peligro. Párate a orar por tu hermano, que hay peligro. Gloria a Dios. Yo dormía, pero mi corazón velaba. No duerma, iglesia, como los demás duermen. Por eso Jesús dijo, despierta tú que duermes de entre los muertos y que alumbrará Cristo. Amén. Gloria al Señor. El libro de los cantares me llama mucho la atención, este libro, porque tiene mucha profundidad. Gloria a Jesús. Tiene mucha profundidad. Su nombre será gloria. Gloria. Y cuando la presa que dice me pusieron a cuidar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Y si usted se pone a analizar, ¿y cómo es eso? Que me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía yo no guardé. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué yo no guardé mi viña? Porque en tantas responsabilidades que el Señor me puso, lo mío que era mío yo no lo atendí. Así hay muchas personas dentro del pueblo de Dios que están atendiendo a muchas cosas, pero su viña, lo de adentro, no lo quieren atender. ¿Qué tú vas a hacer cuando el Señor te llame a cuenta? ¿Qué tú le vas a decir? Señor, me pusiste a guardar las viñas, y la viña que era mía yo no guardé. ¿Tú piensas que te va a justificar delante de Dios? Él dice que Él no dará por inocente al que es culpable. Gloria. Aquí el que no hizo la voluntad de Dios, que no se vista, que no va para ninguna parte. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que estar orando, iglesia. Tenemos que estar velando. Tenemos que estar cuidando la viña de nosotros, pero tenemos también que cuidar la viña de los de afuera. Tenemos que hacer el trabajo que el Señor nos ha mandado. Su nombre sea la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que atender a lo que el Señor nos está mandando. La viña que de nosotros tenemos que cuidarla. Lo de adentro, lo que nos pertenece. Primero me tiene que, como mujer y hombre de su casa, que el Señor dice en su palabra, que el hombre es la cabeza de qué. Primero Cristo y después el hombre, ¿verdad que sí? Y Dios va a llamar a cuenta a cada hombre que está aquí y a cada hombre en la tierra. ¿Ustedes saben por qué? Porque ustedes son la cabeza de su hogar. Amén. Y porque ustedes tienen que comportarse y hacer las cosas como el Señor los manda. Ustedes tienen que gobernar bien su casa. El espacio del hombre se respeta. Posición del hombre. ¿Usted sabía eso? ¿No dice gloria a Dios? Mujeres que tienen espíritu de Jezabel, que tienen un espíritu imponente, que lo que ella diga, eso es. Y es una mentira del diablo. Usted tiene que respetar a su esposo. Y su esposo también tiene que respetar a su mujer. Pero muchas veces las mujeres quieren tomar la posición del hombre. Entonces, esto es una balanza. Yo te vine a predicar algo para que tú no te salgas de ahí. Es una balanza. Jesús dijo, denle al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Y si nos balanceamos, vamos a estar bien siempre con nuestro Padre. Que sabemos edificar nuestra casa, el Señor nos manda a nosotros a que usemos la prudencia, gloria a Jesús, a que seamos sabios.
tiempo, gloria al Señor, a que nos comportemos, gloria a Jesús, como nos manda la palabra, a que eduquemos a nuestros hijos por la palabra. Porque el diablo, mi hermano, ha descendido con gran ira. Y aunque usted no es normal que a todos los niños se les dio tablet en este tiempo, no es normal. Cuando el diablo da algo gratis, es porque viene el paquetazo detrás. Entonces usted lo va a decir como una bendición, pero no bendición nada. Lo que pasa es que él sabe que si ellos tienen la tablet, las 24 horas del día, que se ponen a estudiar y no estudian nada, se ponen a jugar, y los demonios lo que hacen es que se lo están comiendo y transmitiéndose en el cuerpo de los niños, porque ellos son los futuros pastores y los futuros evangelistas de este tiempo. Una bendición no se la quita la tablet. Y se ponga usted a enseñarle a sus hijos. Quítale la tablet y no se la deje. Que es un plan diabólico de Satanás. Amén. Para que los niños los envolverlos en delincuencia. Ustedes no ven que los niños de repente tienen un espíritu violento y quieren matar y quieren reventar personas. Es que los demonios van a hacer. Para que te llene, pero tú sabes que el lunes y el martes es para Jehová.
Amén. Pero ya usted dejó su asunto preparado. Amén. Eso es así, amada. Y usted sabe por qué le predico esto, porque es que nosotros estamos viviendo eso y tenemos que predicarlo. Es que la mujer sabia sabe edificar su casa. Y la mujer que camina bajo la presencia de Dios se conduce así. Se conduce así la mujer que camina bajo la presencia de Dios. Los hombres tienen que ser sabios también, porque esta palabra nada más no va para las mujeres. El hombre sabio sabe edificar su casa. El hombre tiene que tratar a su esposa como un vaso frágil. Porque ustedes saben todo lo que nosotros estamos pasando hoy en día. Ustedes saben los hombres que maltratan verbalmente a la mujer. Y usted quiere como recibir, como que usted quiere recibir como una palabrita, un te amo. Usted quiere recibir un abrazo. Usted quiere que se le trate como una joya preciosa, como una flor, como lo que usted es. Y lo que hacen es que le hablan mal. Y le dicen cuántas cosas. Y si el Señor viene, si el Señor viene y te encuentra a ti, hombre, maltratando a tu esposa, ¿qué usted le cree que pasaría si el Señor viene? Es que hay que ser sabios. Si nosotros nos conduciéramos por la palabra como el Señor nos manda, nosotros no tendríamos problemas. Ya casi estoy terminando. Es que quiero que ustedes se lleven esa palabra para su casa. El hombre tiene que aprender a tratar a su esposa como un vaso frágil. Llévele flor. A los hombres casi no les gusta comprar flor. Llévele flor. Marque la diferencia. Cómprele un chocolate. Llévele un helado. Ah, que yo tengo. Y mamá me daba mucho amor.
Él siempre agarraba la hebilla y me daba con la hebilla de la correa. Y yo un día me paré y dije, hasta hoy yo voy a aguantar golpe, porque desde hoy yo me voy a gobernar. Pero no le digo a ustedes, a la jovencita, eso no lo copie, porque yo estoy viva por la misericordia de Dios. Yo estoy viva porque el Señor me tenía predestinada para estos tiempos, para pastorear sus ovejas. Y me fui a la calle por maltrato de mis padres. Intentaron violarme. En una ocasión me llevaba un varón a una cabaña, yo era una niña. Y cuando a mí me brindaban cerveza, yo le decía a ellos que me compraban jugo. Y yo siempre me decían, ¿por qué que tú siempre pides comida y pides jugo? Porque a mí nunca me gustó beber. Y cuando yo tomaba, lo tomaba era en contra de mi voluntad. Y me recuerdo de cuando este joven me entra a la cabaña. Oiga lo que es una niña inocente. Yo no estoy pensando que él quiere hacer algo conmigo. Y de repente, cuando estoy ahí, él quiere que yo haga una cosa rara. Le dije que no. Me dice, tú te estás volviendo como loca, ¿eh? Porque él gastó su dinero, pero yo no le estoy dando mente a cada vez. Me dijo, te voy a matar. Y cuando sumó la pistola, hermano, esta que usted ve aquí, el Señor le ha guardado de la muerte una, dos, tres, yo no sé ni cuántas veces. Y sobó la pistola para volarme los sesos. Y yo le dije a él, yo prefiero que tú me mates, pero eso yo no lo voy a hacer. Porque también andaba en la calle y me la daba como loco. Pero ustedes saben lo que yo les quiero dejar dicho, eso, que la calle no deja nada. Intentaron violarme tantas veces y el Señor me cubrió. Y fui maltratada de mi juventud. Muy maltratada. Y el Señor me está permitiendo darle este testimonio. Ustedes saben para qué, para que ustedes entiendan que en la calle no hay nada. Que el enemigo de una manera u otra quiere volver la juventud. Amada, Cristo viene. Nosotros tenemos un vacío en el corazón que Satanás, ¿cómo hay aquí? Que Satanás no puede llenar. Mira, que yo hay algo aquí en tu corazón. Que tú puedes entrarle todo lo que tú quieras, pero eso le pertenece a Cristo. Eso dice propiedad privada. Y hasta que yo no llegue el rey, eso no se va a llenar. Y por eso es que tú estás tocada por el Espíritu Santo. Porque el Señor quiere que tú lo dejes. Tú eres una persona que eres temerosa de Dios. Tú eres temerosa de Dios. ¿Qué te falta? Si no has probado todo. Y muchos te han fallado. ¿Qué te impide acercarte al Señor? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? Porque yo tenía un vacío, yo andaba en la discoteca, yo tenía un vacío. Gloria a Dios. Y yo me recuerdo que cuando yo me sentaba en la discoteca, yo decía, yo voy a ser cristiana. Gloria a Dios. Y le decía a las amigas mías, voy a comprar cuerdas porque voy a ser cristiana. Gloria. Porque el Espíritu Santo ya me estaba tocando. Porque estas palabras no salían de mí. Porque nadie no puede dar de lo que no se le, de lo que no se le ha entregado. Y cuando una persona declara por su boca que va a ser cristiana, fue porque el Padre lo depositó en él. Amén. Entonces, ¿qué te impide? Si tú, a pesar de todo, aunque tú estás con esa ropa, tú eres una mujer que tenga yo más. Y no endureciere su corazón, yo voy a entrar y cenaré con él y él conmigo. El Señor lo que quiere es que tú le abras la puerta de tu corazón, que tú no dejes entrar. Él es un caballero, el Señor no te va a obligar a hacer nada. Y yo me recuerdo que cuando yo confesé a Cristo, yo me fui a hacer. Y el Espíritu Santo se encargó del
quitarme todo lo malo que yo tenía. El Espíritu Santo de Dios. Y no hay nada más lindo cuando el Espíritu Santo de Dios te doctrina. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios te doctrina, el diablo puede venir, mire, como venga. Y tú no te vas a mover. Gloria a Dios. Tú no ves personas que tú ves en ellos un diseño y al tiempo no lo ves. Porque no fue Cristo que lo hizo. No fue Cristo que lo hizo. Porque Él dijo: y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Y cuando la verdad hace libre a una persona, no es retroceso. Tú te mueves y te tambalea. Pero tú no te derrumbas. Tú permaneces firme en la roca inconmovible. Tú quieras Cristo, princesa. Quieras Cristo. Pasa aquí. Le doy un aplauso a Jesucristo. Yo soy una cajita de sorpresa. Y yo hay un miembro de lo de allá, que él es esa parte, él sabe que yo tengo mucho testimonio. Mire, yo a la edad de muy jovencita, yo estaba en Guachupita. Fuerte, yo andaba en Guachupita. Y yo andaba con unos muchachos, a uno le decían Tenchi, al otro Nariz. Y esos muchachos, yo me recuerdo que ellos se ponían atracados y yo me le dormía atrás. Y ellos atracaban y yo veía cómo ellos llenaban todo eso de cartera. Y yo una niña, porque yo era una niña, yo hacía tantas cosas, mi hermano, pero las hacía en mi inocencia. Por eso es que el Señor tiene tanta misericordia de la humanidad. Por eso es que el Señor quiere que nosotros prediquemos la palabra. Porque es que el diablo lo que hace es que ata a la persona. El diablo lo que le ministra a la gente, a ti nadie te quiere, mátate. Tú eres una basura. Pero el Señor te dice, aunque tus padres y tus madres te dejaren, yo con todo te recogeré. Él siempre está presto para recogernos con todo. A ti nadie te quiere, el Señor te llama con todo. Y te ponen personas que te quieran, a que te amen. Me trajo el Evangelio y cuando vine aquí al Evangelio, encontré personas que me amaban, que me daban comida. Que me decían en ocasiones y me decían siempre, todavía me dicen, yo te amo. Lo que yo no encontré en la calle, yo lo tengo aquí. Y esto es lo suficiente del hombre Jesucristo. Por más que el hombre brinque y salte, yo hay un vacío y no se sacia. Y usted fuma droga y bebe cerveza y bebe romo y el otro día lo que se levante con un dolor de cabeza y usted quiere como saciar un vacío que nunca se le termina. Es que eso le pertenece a Cristo. Gloria. Aleluya. Yo escuché a mi mamá un día y decía, yo he bebido mucha cerveza porque me quiero poner loquísima y bebo y bebo y bebo y bebo. Y yo le dije que tú tienes un vacío en tu corazón y quiere que entregarte a Jesucristo. Ese espíritu del diablo de depresión que está ministrando la mente de los jóvenes, nosotros tenemos que estar orando siempre por los jóvenes, porque han descendido unos demonios en la tierra ministrándole a los jóvenes para que se quiten la vida. Y ustedes no pueden escuchar la voz del diablo, porque el homicida no entra en el reino de los cielos. Cuando se te entra ese espíritu de depresión, es Satanás que te ministra. No es Dios que te está diciendo, no es el enemigo que te ministra. Ese espíritu depresivo que te ministra. Ellos es raíz de amargura que viene a nuestra vida. Que el enemigo que trae ese pensamiento. ¿Para qué? Para el enemigo llevarlo al terreno de él. Pero el Señor quiere que nosotros estemos sirviéndole a Él. Porque han descendido unos demonios muy fuertes aquí en la tierra. Y para nosotros poder resistir en los últimos tiempos, tenemos que estar de la pegada de la vida verdadera. ¿Quiere Jesucristo? Sí, venga. No se deja que ustedes dan profeta. Venga.
sudado. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, todos son niños con Cristo, ¿verdad? Se van con Cristo, ¿verdad? Miren, miren, están los niños, se van con Cristo ustedes también. Los niños que se van con Cristo, venga. Ven, mi niña, ven, también. Porque Dios le dio un tiempo a cada persona. Entonces, como ellos no quisieron enfrentar ni recibir la salvación en el momento que Dios le brindó la salvación, por cuanto sonó la trompeta y ellos se quedaron, entonces toda carne, que dice la palabra que todo ojo le verá, lo que se queden aquí en la tierra, dice que buscarán la muerte, y la muerte que personas que se queden aquí, que dice la Biblia que se van a lanzar de azote buscando la muerte y no van a morir. Y ustedes están mirando que se está muriendo mucha gente, ¿verdad que sí? Pero en ese entonces nadie va a morir, porque da su momento que todo el mundo va a tener que enfrentar el desprecio que le hizo a Jesucristo. Ven, mi niña, ven. No. ¿Y por qué? Y adoraré al Dios de los cielos. Te va a presentar con un sacrificio delante de Dios. Le va a decir al Señor: yo te voy a dar tantos millones. Te va a justificar delante de Dios. Si él dice en su palabra que él lo dará por inocente, a culpable. Ven que el Espíritu Santo te tiene tocado. Ven, ven, mi niño. Ven, ven. Entra al arca. Mírame. Este es el arca. El arca está bien. Nunca jamás. Acéptame como tu hijo e hija.
Señor.